Emmett Fox fue un gran maestro metafísico, y tenía una forma única y poderosa de interpretar la Biblia. Ganó prominencia por sus interpretaciones metafísicas, y veía la Biblia como una fuente de sabiduría espiritual que podía ayudar a la gente a vivir una vida más plena y feliz. No estás deprimido porque el problema vino a ti, sino que el problema vino porque tú estabas deprimido. En esta frase, destaca muy bien el poder del pensamiento y la ley de la atracción, según la cual somos plenamente responsables de todo lo que nos sucede. De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis lo que se hace a la higuera, sino también si dijereis a este monte, levántate y échalo al mar, se hará. Esta declaración de Jesús, es quizás el mayor pronunciamiento espiritual jamás hecho. Probablemente ningún otro maestro que haya vivido se hubiera atrevido a decir esto, pero Jesús conocía la ley de la fe y lo demostró varias veces. Moveremos montañas cuando estemos dispuestos a creer que podemos, y en ese momento, no solo se moverán las montañas, sino que todo el planeta será redimido y reformado de acuerdo con el estándar de la montaña. Luchar científicamente para producir fe, es un gran error. Lo mejor es actuar como si se tuviera fe. Actúa como si yo fuera, y seré, dice la Biblia con perfecta exactitud. Las personas que no entienden, dicen que las afirmaciones son tontas, porque estamos afirmando algo que todavía no es realidad. Decir que mi cuerpo está bien o curado cuando no lo está, es simplemente una mentira, dijo un hombre distinguido hace algunos años. Pero esto solo demuestra una falta de comprensión de los principios implicados. Al afirmar la armonía a la que aspiramos, estamos proporcionando a nuestra mente subconsciente un plan de acción que cumplir. Es como cuando decidimos construir una casa, adquirimos un terreno vacío y el arquitecto dibuja los planos de una casa completa. Y aunque todavía no haya ninguna construcción en el solar, nunca diríamos que el arquitecto está dibujando una falsedad. Está dibujando lo que será, para que se haga realidad. Del mismo modo, construimos en nuestros pensamientos las circunstancias que, en el futuro, se harán evidentes en el plano físico. La falta de dinero puede ser un reflejo de la falta de conciencia espiritual y de confianza en el suministro infinito del universo. Emmett Fox habla de una escasez financiera, que experimentan algunas personas, y que puede atribuirse a una falta de conexión espiritual, y a una falta de confianza en la abundancia del universo. En primer lugar, la conciencia espiritual se refiere a la comprensión de que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos, y de que existe una energía cósmica que impregna el universo. Cuando creemos que hay un suministro infinito, es más probable que tomemos decisiones basadas en la confianza y la abundancia, lo que acaba atrayendo más recursos y oportunidades. Esta falta de conexión espiritual y de fe, acaba bloqueando el flujo de la abundancia, lo que se traduce en dificultades financieras. En lo que nos centramos es un reflejo de nuestro estado de ánimo, y debemos poner nuestro estado de ánimo en relación con nuestra visión, es decir, observar nuestro diálogo interior y nuestra conversación. Por ejemplo, cuando dices que estás creando un negocio próspero pero dudas de ti mismo, has visto en tu imaginación que otros tienen resultados y tú no. Y en este momento has entrado en un estado mental lleno de dudas. Pero ahora te das cuenta de que puedes volver a esa escena y cambiar esa imagen, y verte a ti mismo obteniendo resultados. Hay leyes fundamentales que rigen el pensamiento, igual que hay leyes en la química, la física y la mecánica. Al igual que un químico necesita comprender las leyes de la química y un electricista necesita conocer las leyes de la electricidad, para dominar el control del pensamiento necesitas conocer y comprender estas leyes. Una de estas leyes es la ley de sustitución, que establece que la única manera de deshacerse de un pensamiento es reemplazarlo por otro. A diferencia del plano físico,
donde podemos deshacernos de un objeto simplemente soltándolo. En el reino del pensamiento es necesario sustituir un pensamiento negativo por otro positivo y constructivo. Por ejemplo, si decimos, no pienses en la Estatua de la Libertad, inevitablemente pensaremos en ella. Sin embargo, al interesarse por otra cosa, como encender la radio, es posible olvidar el pensamiento inicial, demostrando así un ejemplo de sustitución. Fíjate una meta, no importa si tu objetivo es llegar a los 50.000 o al millón, curarte de alguna enfermedad o tener más calidad de vida, todo es posible. Si este contenido te ayudó, deja tu like y comparte. Gracias por verlo.